Perdón, gente, si se ve muy movido. Lo que pasa es que el teléfono pesa demasiado para la pechera. Y cualquier pocito se mueve para todos lados. ¿Con qué vas a encarnar? Con lo que haya. Y la tripa de pollo capaz ya se descongeló. Habría que ver. Voy a trabajar. Ya llegamos al río. Otro video más. Ahí estoy estrenando la mochila. No saben lo que pesa eso. La llené, pero hasta los últimos bolsillos le puse de todo adentro. El Luca trajo la otra mochila que yo usaba. Y ya vamos a empezar a armar las cañas, ¿no? Armamos las cañas, tiramos y tenemos que prender fuego para hacernos el desayuno. Estaba encarnando con tripa de pollo, gente. Mi primo encarnó ahí con tripa de pollo y yo con carne acá y tripa de pollo en la otra caña con boya. Y no sé por qué hay tantos de esos pájaros. No sé si los ven enfrente. Hay un montón. Vinieron a comer, no sé qué están haciendo. Así que nada, vamos a ver si podemos sacar algo en esta parte. Si no pica nada acá, nos vamos para otro lado. No saben el olor podrido que tiene la tripa de pollo. Ya enganchate, boludo. Ahí soltó. Lo que pasa es que está re playo. Con toda la suerte debe haber 1,50 m acá de agua. Y si apenas tocó el tiramos y ya tocó fondo. Ni siquiera. O sea, no tuvimos opción de nada. Ahí está la bollita. No sé si la ven. Esa es una bollita que tiramos con la otra caña. Acá tiré con carne y ahí encarnamos con tripa pollo. Pero hasta ahora, nada. ¿Qué encontraste? Mía. Cortada. Ah. Ah, ya estamos cambiando de lugar, gente. Nos cuesta bastante ir así con las dos cañas estas, ¿eh? Voy a llevar una, pero a mí se me está enredando todo el... Vamos a ir pasando el puente para ver si encontramos un lugar más hondo, porque todo esto es re playo. Y encima que el agua está baja, peor todavía. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Ah, para los que ven los videos y si alguno me conoce acá de Escobar, del Cube, voy a pegar unos stickers en el puente este que está acá. Y bueno, eso, la quería avisar eso nomás. En ese puente que está ahí. Mientras tanto, nosotros vamos a ir pedaleando.
Bueno, al final vamos a pescar acá nomás. Porque más para allá está demasiado playa, así que nos quedamos acá en el puente nomás. Vemos si tiramos arriba del puente, aunque no creo porque está lleno de camalotes justo ahí. Sí. Y si no, bueno, tiraremos de acá para allá, listo. Esperemos que no enganchemos porque ya vinimos acá una vez, hace mucho tiempo y había enganche. Puede ser que haya cambiado, pero no lo sé. Así que vamos a ver si tenemos suerte con eso. Ahí ya vamos a prender fuego nomás, gente. El Lucas no puede subir. Bueno, vamos a prender fuego por acá nomás. Así que nada, eso. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a tomar un té o algo de eso seguramente. Así que nada, vamos a dar el fuego. Porque ya tenemos que desayunar. Trajimos unas cuantas cosas ahí, pero nada de comida así medio fuerte. Ahí le tuvimos que poner otro porque el otro ya se había apagado al toque. Igual este como que tampoco dura, no sé qué está pasando, se apaga rápido. Ahí voy, me voy a fijar de nuevo. Ahí le puse otro con algodón y agarró al toque nomás. Esto no sé qué le pasó, pero bueno, no agarra. Ya puse ese y va como piña. Ahí le voy a poner azúcar y ya está. Traje acá pasta flora para comer también. Porque si no, té solo como que no da. Y esta caña de que la tiramos no picó. Así que ahora voy a ver si la saco o qué hago. Hasta ahora ni un pique, gente. No sé qué está pasando. Así que nada. Mientras tanto, nos estamos preparando el té. Ya le falta poco. Unas sopas estas que se hacen ahí en el agua, como habíamos hecho la última vez. Zafaba. Me traje unas cuantas de estas. Traje sal también. Traje pasta flora. Vamos a ver qué podemos comer. Estamos cagados de hambre. Son como las 11 de la mañana ya, ¿no? Más o menos por ahí. Por ahí, sí, creo. Lucas está encarnando ahí con... ¿cómo se llama esto? Comida para gatos. Y vamos a probar unas cuantas carnadas. Algo tenemos que sacar, pero lo que pasa es que ni siquiera pica. O sea, tiramos con... una tiré con boya. La otra con línea a fondo. Y la de boya tiene tripa de pollo y la otra tiene carne. O sea, ni siquiera es grasa, es carne literalmente. Pero no, ni la tocaron, así que no sé. Vamos a ver qué podemos sacar. Espero que pique algo por lo menos. Está patinoso ahí. Ahí tiré la bollita allá abajo. Tiré la caña de nuevo y el Luca va a tirar ahí. ¿Dónde está el palo? ¿Lo clavaste? Ah, bueno, iba a tirar ahí. Así que nada, eso. El té supongo que ya está, así que ya nos vamos a servir, ¿no? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Great outdoors, forever free. Ahí ya empecé a hacer la sopa, gente. Vamos a ver si nos gusta. Esa es otra sopa que no habíamos probado antes. Tiene una banda de verduras. Lucas está desenredando en toda esa estanza. No sé qué va a hacer, creo que lo va a poner en un palito, ¿no? Un palito, otro palito. Pero ese palito lo va a enrollar todo ahí. Tiene para rato, ¿no? Mira,
está con la carnada. Qué raro que no pique nada. Oh, la voy a cambiar, voy a intentar con otra cosa. Señor que se clavó Luca en el dedo. Ahí le compré el robador y le puse otros. Pero el otro lo rompimos. Lo corté con el alicate y el otro se quebró, así que nada. Está bueno encima el señor este. Y ahora me compré este señorito también. Es usado, pero está bueno. No sé para qué compro tanto porque al final no pesco nada, pero algún día voy a terminar pescando. No, no hay que perder esperanza. Sacamos las cañas y volvimos a encarnar, gente. Esta ratita estaba acá tirada y yo ni cuenta, la pateé jodiendo y tenía todas las lombrices. Así que nada, empezamos a encarnar con lombrices. Sé que la gente la dejaron acá tirada. Están todas medio moribundas igual ya. Así que bueno, estamos encarnando con lombrices. Igual no pica con nada, la verdad. Tiré la bollita con lombriz y todo y nada. Un problema con esto, este se había acabado, así que lo tuvimos que cambiar. Puse otro y agarró el toque. Así que nada, ya falta poco y dejamos como esto. ¿No? No se ve ni bueno ni malo, pero bueno, es lo que hay. Lucas sacó un San Pedro, una pescadilla o algo de eso, creo que se llama. Se tragó el anzuelo encima, me costó una banda sacárselo. Ahora vamos a ver si lo puedo soltar ahí y se vive. Supongo que sí, le va a costar un poco. Ahí ya se va. Lo tira con todo, Lucas. Ahí va. No, chau. Uf. Tiene bastante multi. ¿No? ¿Che, revolvés la comida? Sí. Está que rebalsa acá. Qué lindo huele esto, güey. Esta creo que va a estar mejor que la otra. ¿Sí, no? Está bien, está bien. Hay un lobito de agua, ahí se hundió.